A las 2:44, más noticias, Caracol del Día. La policía rescató a un bebé de 6 meses, hijo de una pareja venezolana y que fue raptado por una mujer en la frontera con ese país. El bebé estuvo 12 horas en poder de su captora. La cámara de seguridad grabó la salida de la residencia en Cúcuta de la mujer que raptó al bebé de 6 meses. Se encontró con un joven que, según la policía, al parecer había contratado para que le ayudara con las maletas. Luego se suben a un taxi para llegar a la terminal terrestre de la capital del norte de Santander. Desde allí, ella, con el recién nacido, siguen rumbo a Bogotá. Llegaron a la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad, donde explicaron los agentes, la mujer le contó a su esposo que le habían regalado un bebé. Bueno, es una ciudadana colombiana, parece ser que había perdido su bebé y quería utilizar el bebé en mención con el fin de engañar al padre. Mientras tanto, en Cúcuta, la mamá del niño, una menor de 14 años, denunció cómo la mujer le arrebató a su hijo. La sacaron con engaños, con argumentos de suministrarle un trabajo. Posteriormente le suministran una sustancia, la adormecen y proceden a secuestrar al niño. El Gaula de la policía ubicó primero al joven y al taxi en Cúcuta, quienes dieron importantes pistas para la ubicación del niño. Además, explicó la fiscalía, el esposo de la mujer apenas se enteró de lo sucedido, fue a un CAI de Bogotá y también reveló todo, incluso el paradero del menor. El niño está en perfecto estado de salud y está al cuidado y la protección de bienestar familiar. La mujer que se robó al niño fue retenida y será presentada en los próximos minutos ante un juez en Bogotá.